Aló, aló. Ich warte, estoy esperando. Okay, aló, sind wir schon zu dritt? Wie geht's euch? Wie war das Wochenende? ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Todo bien? Bueno. Vamos a empezar con un comentario de la película, Die innere Sicherheit, la seguridad interna o interior. ¿Alguien quiere comentar algo acerca de esta película? ¿Qué les pareció? ¿Qué les llamó la atención? Bueno, en fin, escucho. Pueden activar sus micrófonos. Hola, yo no la terminé. De hecho, estaba justo terminándola ahorita mismo. Ajá. Pero me entretuvo bastante el hecho de que fueran personas que estuvieran como huyendo, aprendiendo idiomas, teniendo que encontrar todavía una Europa donde había cambios de monedas, Sí, ajá. algunas situaciones que tal vez antes eran sumamente comunes y que ahora pues se facilitaron a partir de la entrada del euro. Me gusta muchísimo a mí las historias como de espías y cosas por el estilo, entonces como iba por ahí un poco la cosa, estaba ahí muy entretenida. Ah, Muchas ya, bueno, gracias. muy bien. Sí, bueno, cuando yo la vi, yo la vi como un poco como un thriller, ¿no? Como una novela, como una película policíaca, ¿no? Que desde un principio te mantiene en suspense. Gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, entonces, pues les había dicho que esta película, bueno, esta familia está como en el underground, está como ocultándose, tratando de no llamar la atención, de la policía, de la gente, de los vecinos y todo. Y en el contexto como donde se hizo esta película, es como una alusión a la RAF, Rote Armee Fracción. Eso era una guerrilla urbana en los años 70, en lo que había sido Alemania, la República Alemana Federal, y que, bueno, algunos de ellos, bueno, fueron, llegaron, a la prisión, bueno, hicieron cosas muy, muy espectaculares, capturaron el director del banco más importante alemán, o sea, había muchísimas acciones. Entonces, algunos de ellos, Ulrike Meinhof y Andrea Spada, fueron encarcelados y ahí murieron, pues supuestamente fue suicidio, pero todo eso no está aclarado. Y una parte se fue a lo que había sido Alemania Democrática y ahí les dieron una nueva identidad e intentaron de rehacer su vida. Que una película de Volker Schlöndorff que se llama Die Stille nach dem Schuss, El silencio después del tiro, que está también tratando, pero de una forma más obvia, más manifiesta, esta problemática. Entonces, como no eran así como asaltantes de bancos normales, que eran, como dijiste, Mariana, que estaban como aprendiendo idiomas y como era gente culta, gente que tenía una cierta formación cultural y educativa. Entonces, bueno, es un poco el trasfondo que se insinúa en la película. Lo que a mí también me llamó mucho la atención como el despertar de la niña, de la Jeanne, que pues por un lado está como obedeciendo a los papás, pero por otro lado como quiere tener una vida normal, con enamorarse y todo eso, ¿no? Entonces como conflicto de la lealtad con la familia y por otro lado de buscar su propia identidad es también algo que me gustó mucho de esta película. No sé si tienen algún comentario adicional. Algo que les haya llamado la atención, ¿no? Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Bueno, tengo muchísimos mails de ustedes que, bueno, no he evaluado todos los exámenes y todas las tareas, pero bueno, poco a poco voy. pero he visto algunos errores que son comunes, entonces quiero compartirlo con ustedes. Voy a compartir pizarra, mi pizarra. Escribí un texto. Uno,
Si tenemos el tiempo, la hora formal, no usamos estas palabras como viertel, vor, nach, halb. En la hora formal, como son las, a veces las 12 y 5, no se usan estas palabras, por favor. Y aquí, ya que lo apunté, muchos de ustedes se confundieron con von, que es de o desde, con el vor, que es antes. Fíjense bien, bueno, es una letra que casi, la R y la N casi se ven iguales, pero vor es antes y von es de. También es un consejo que les doy, que ya les había dicho varias veces, cuando escriben una frase, por favor, cuando escriben un texto, usan oraciones breves. Pongamos ahorita para el principio, un verbo es una frase, ¿no? O sea, heute arbeite ich, hoy estoy trabajando. Morgen gehe ich ins Kino, ¿no? O sea, si ustedes tienen como muchas veces la costumbre de hacer frases muy largas y ya empiezan los enredos, las confusiones y es una fuente de muchos errores. Frases breves, menos errores. La otra es que, por favor, mi perro rata de siempre, verbo en posición 2. Por ejemplo, morgen. Morgen treffe ich meine Freunde. Si quieren empezar con la indicación del tiempo, forzosamente el verbo tiene que estar en la posición 2 y el sujeto, que el alemán, acuérdense que el sujeto nunca es implícito, tiene que venir después del verbo. Y aprovechando esto, también quiero decir una confusión que hay. Am morgen, en la mañana. Con am, la palabra que sigue se convierte en un, bueno, que es una preposición con un artículo que está contraído, se convierte en un sustantivo, se escribe con mayúscula. Am morgen. Der morgen, es la mañana, es el sustantivo. Pero aquí, morgens, es una forma que también existe en alemán, es otra clase de palabra que llamamos adverbio, se le agrega la S y por lo tanto se escribe con minúscula y como es un adverbio, no le agregamos la preposición am, ¿no? Entonces, por favor, pongan atención en en esos detalles. Ahorita voy a dejar de compartir esto para compartir otra es la pantalla, pero en este caso es mi libro, porque vamos a ver vamos a seguir con nuestro trabajo del libro. Im Beruf. Der richtige Beruf für mich. Das ist Leopold. Das ist Leopold. Frage: Was macht Leopold? Was macht Leopold? Was glaubt ihr? Sie pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Ja. Ja. Was macht er? Oder wo ist er? ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Es cantante o actor? Vielleicht im Kino, ist vielleicht im Kino, genau, vielleicht, ja. Bueno, vamos a entrar im Beruf, en la profesión, en el trabajo. Der richtige Beruf für mich, la profesión correcta para mí. Hören Sie das Interview mit Leopold. Escuche usted la entrevista con Leopold. Welcher Beruf ist für ihn richtig? Kreuzen Sie an. ¿Qué profesión es la profesión correcta para él? Aquí ya ven otra vez que la construcción en español es diferente a la alemana. ¿Qué profesión es para él correcta, no? Kreuzen Sie an. Aquí tenemos tres opciones. Koch. ¿Qué es Koch auf Spanisch? Cocinero. Schauspieler. Actor. Actor, sehr gut. Und Guitarist. Bueno, das ist klar, nicht? Okay, tenemos tres opciones. Una solamente es correcta. Ahorita voy a tratar de pasar mi audio. Und nun möchte ich dich etwas fragen, Leopold. Du probst jetzt ein neues Stück bei den Freilichtspielen in Hall. Richtig.
Ich habe gerade viele Probentermine. Ist die Schauspielerei dein erster Beruf? Nein, zuerst war ich Koch, denn meine Eltern haben ein Restaurant. Aber die Arbeit war langweilig. Immer Gemüse kochen, Fleisch braten. Vom Koch zum Schauspieler. War das ein langer Weg? Ja, zuerst war ich noch ein Jahr Gitarrist in einer Rockband, aber wir waren nicht sehr gut. Als Gitarrist warst du schon auf der Bühne, das bist du jetzt als Schauspieler auch. Ist Schauspieler der richtige Beruf für dich? Ja, denn als Schauspieler hat man viele Berufe gleichzeitig. Einmal ist man König, einmal ist man Bauer. Nächste Woche spiele ich einen Koch. Das ist ein kurzer TV-Spot für eine Pasta-Firma. Ah, da kann man dich ja bald im Fernsehen sehen. Wir machen eine kurze Pause und hören Musik. Einen Moment. Ah, heute otra vez no sé cómo regresar. Voy a dejar de compartir. ¿Entendieron? Hallo Leopold, am Donnerstag, also am 16. ist der Kick. ¿Entendieron? Was ist der richtige Beruf für Leopold? Schauspieler. Schauspieler. Otra vez, exactamente. Voy a compartir otra vez. ¿Ustedes ven mi pantalla? ¿Ven este libro que tengo en la pantalla? No, ahorita no sé. Ahorita no. Bueno, entonces ahorita voy a regresarme. Schauspieler ist der richtige Beruf. Aquí tenemos 5 frases, el inicio de la frase y el final de la frase. Vamos a ver cómo podemos combinar estas frases. ¿Quién quiere leer esta primera parte, por favor? Ich. Bitte, Mariana. Leopold war zuerst Koch. Ja, ¿qué puede seguir? Denn seine Eltern haben ein Restaurant. Genau. Er war zuerst Koch, denn seine Eltern haben ein Restaurant. Primero fue cocinero, porque sus papás tienen un restaurante. Nummer 2. Okay, Leopold macht die Arbeit als Koch nicht. Auf Spanisch? Was heißt das auf Spanisch? No le gustaba su trabajo de, a Leopold no le gustaba su trabajo de cocinero. Ajá. Y aquí tenemos varias opciones. Aber nur in einem TV-Spot. Spot, aber die Band war nicht gut, denn findet sie langweilig und dann ist man Bauer. ¿Cuál de las opciones te quedaría? Bueno, es que también habló de que su banda no era muy buena, entonces pienso que la sé. Ajá, sí, pero Leopold mag die Arbeit als Koch nicht, ¿no? O sea, está hablando de su trabajo como cocinero. Entonces, como eso de la banda, pero la banda entonces, no era buena, entonces como que no es lógico. Ah, ok. Entonces sería, denn findet sie langweilig. Denn findet sie langweilig. Porque la encuentra, o sea, sí, la trabajo, ¿no? La trabaja. Denn findet sie langweilig, porque la encuentra aburrida, ¿no? El trabajo de cocinero le pareció muy aburrido. Good. Nummer 3. ¿Alguien más, aparte de Mariana, se anima? Yo. Jimena, bitte. Sí, Damba, guitarrist. Podría ser Aberdeen Band, war nicht gut. Sehr gut. Dann war er Gitarrist. Después era guitarrista, pero la banda no era buena. Nummer 4. Ich. Bitte, Orlando. Als Schauspieler ist man einmal König. Und dann ist man Bayer? Bauer. Bauer ist campesino. ¿Podrías traducirlo al español? Como actor es un poco... Ist man, acuérdate que ist man es la forma impersonal. Se es o uno es, und einmal es una vez, ¿no?
und König, bueno, ahorita tengo que, disculpen, explicar las palabras, König es rey. Entonces, como actor una vez es rey. Una vez o en alguna ocasión es rey und dann ist man Bauer. Y después se es campesino. O sea, está refiriéndose a los diferentes roles que uno adquiere como actor, ¿no? Unas veces actúas como el rey y otras veces como campesino. ¿Estás claro? Und Nummer 5. Wer liest, bitte? ¿Quién lee? Yo. Bitte, Jimena. Leopold spielt einen Kuh, aber nur in einem TV-Spot. Gut, sehr gut. Kannst du es auf Spanisch sagen? Sería. Quiero decir, spielen es jugar por un lado, pero en este contexto es actuar, ¿no? Sí. Leopold actuaba ser cocinero. Exactamente. Porque. Amaba es perro. Ah. Sí, yo digo. Pero. Solamente. Sí, solamente para el programa de TV, ¿no? Exactamente. En un spot como en una cápsula de la televisión. Muy bien. Pues vamos a escuchar otra vez. En esta entrevista, como bueno, siempre mis cosas auditivas, quiero entrenarlos para la comprensión selectiva, ¿no? La primera tarea era solamente tratar de entender qué profesión es la correcta. Y ahorita, pues vamos a escucharlo otra vez. Van a decir muchas otras palabras, pero nosotros vamos a ver si, como nosotros relacionamos estas frases, si lo hicimos bien. Vamos a escucharlo otra vez. A ver si puedo. Möchte ich dich etwas fragen, Leopold. Du probst jetzt ein neues Stück bei den Freilichtspielen in Hall. Richtig. Ich habe gerade viele Probentermine. Ist die Schauspielerei dein erster Beruf? Nein. Zuerst war ich Koch, denn meine Eltern haben ein Restaurant. Aber die Arbeit war langweilig. Immer Gemüse kochen, Fleisch braten. Vom Koch zum Schauspieler. War das ein langer Weg? Ja. Zuerst war ich noch ein Jahr Gitarrist in einer Rockband, aber wir waren nicht sehr gut. Als Gitarrist warst du schon auf der Bühne, das bist du jetzt als Schauspieler auch. Ist Schauspieler der richtige Beruf für dich? Ja, denn als Schauspieler hat man viele Berufe gleichzeitig. Einmal ist man König, einmal ist man Bauer. Nächste Woche spiele ich einen Koch, das ist ein kurzer TV-Spot für eine Pasta-Firma. Ah, da kann man dich ja bald im Fernsehen sehen. Wir machen eine kurze Pause und hören Musik. Okay. Y escucharon bien, ¿verdad? Sí. Sí. Okay. Ahorita vamos a ver esta parte. Nummer 2. Berufe. Welche Berufe finden Sie interessant? ¿Qué profesiones le parecen interesantes? Seguimos viendo a Leopold. Ah, ok, gracias. Bueno, entonces le voy un momento. Que a veces me permite. Voy a dejar de compartir. Y voy a compartir otra vez. Ahorita sí ven ya se quitó Leopold. Y ven el número 2, Beruf, ¿eh? Sí, ahora sí. Okay. Bueno, ¿welche Berufe finden Sie interessant? ¿Qué profesiones le parecen interesantes? Markieren und ergänzen Sie. Marque usted y complete. ¿Warum finden Sie diese Berufe interessant? ¿Por qué le parecen interesantes esas profesiones? Markieren und ergänzen Sie in B. Vamos a ver. ¿Quién puede leer estas profesiones, por favor?
Schauspieler, Schauspielerin. Koch, Kochi, Kochi? Köchin, es con diéresis. Köchin. Gut. Sänger, Sängerin. Arzt, Ärztin. Informatiker, Informatikerin. Lehrer, Lehrerin. Lehrerin, gut. Alles klar? Nein, Arzt ist Medico. Medico. Der Arzt und feminin die Ärztin. El hombre y la mujer, ¿no? Arzt. Okay, denn, bueno, ahorita sería este, bueno, este, ¿por qué serían esas profesiones interesantes? ¿Quién quiere leer esta parte, por favor, la B? Jimena, ja, bitte. Sí. Menschen helfen, kreativ sein, mit Menschen arbeiten, viajar, verdienen. Vamos a la V, si es una palabra alemana, o sea, de origen germánico, digamos, se pronuncia como una F, viel, viel, ¿no? Okay. Y bueno, la otra. Y la G en alemán siempre es dura, como si fuera escrita con G-U, Geld, Geld. Si fuera en español con G, si le sigue una O o una U, viel Geld verdienen. Noch einmal, Jimena, bitte. Viel Geld verdienen. Ja, gut, super. Ein Star werden, formal interessant finden. Ja, gut, okay. Menschen helfen, ayudar a las personas, ¿no? Mit Menschen arbeiten, trabajar con las personas. Viel Geld verdienen. Was ist das auf Spanisch? Que reúne dinero. Ganar mucho dinero. Ganar mucho dinero. Ein Star werden, volverse una estrella televisiva o de cine. Und Formeln interessant finden, encontrar interesantes las fórmulas. Bueno, vamos a ver primero. Welchen Beruf, aquí tenemos este, vamos a ver primero. Welchen Beruf findest du interessant? ¿Qué profesión te parece interesante? Bueno, aquí tenemos algunas profesiones, pero hay otras profesiones también. Ingenieur, Ingenieurin, Architekt, Architektin, Schneider, Schuster, Installateur, etc. Hay muchas profesiones. ¿Welchen Beruf findest du interessant? De Kochen. Köchin. Ah, y podrías contestar así como es dice aquí. Ich finde die Arbeit als Koch interessant. Hasta aquí nada más. Ich finde die Arbeit als Koch interessant. Interessant, ja. ¿Alguna otra opción? Informática. Ja. Ich finde die Informatiker. No, perdón. ich finde die Arbeit als Informatiker interessant. Ich finde die Arbeit als Informatiker interessant. Gut. ¿Alguna otra profesión? Bueno, si me preguntan a mí. Lehrer. Ja, ja. Orlando, bitte. Welchen Beruf findest du interessant? Ich finde die Arbeit als Lehrer interessant. Ich finde die Arbeit als Lehrer interessant. Ich auch. Ich finde die Arbeit als Lehrerin sehr interessant. Und ahorita vamos a ver este cómo, cuáles serían las razones por las que encontramos interesantes esas profesiones. Por ejemplo, aquí dicen, welchen Beruf findest du interessant? Ich finde die Arbeit als Lehrerin interessant. Denn man kann kreativ sein. Denn man kann kreativ sein. Aquí tenemos otro, es el man, la forma impersonal. Porque se puede ser creativo o creativa, ¿no?
no tenemos este, diferenciamos entre masculino y femenino. Denn man kann kreativ, ich finde die Arbeit als Lehrerin interessant, denn man kann kreativ sein. Perdón, ¿cómo funciona aquí el man? Mira, Mariana, en alemán nunca tenemos el sujeto implícito. El sujeto siempre tenemos, el que realiza la acción, este, tiene que expresarse, ¿no? Necesitamos este, una palabra. Entonces, en español podría corresponder a uno, porque uno puede ser creativo, ¿no? Es que en español se dice más porque se puede ser creativo, ¿no? Entonces, pero si digo se, entonces es otra construcción. Entonces, uno puede ser creativo, ¿no? Okay. Entonces, el man se refiere a todo el mundo, ¿no? O sea, como que no está explicando si es un hombre, una mujer, si es un muchacho, un anciano, nada, ¿no? Todo el mundo puede ser creativo, si usamos esta construcción. Y maestra, una duda. Voy a poner otro ejemplo. Yo podría decir también, ich finde die Arbeit als Lehrerin, en mi caso, ich finde meine Arbeit als Lehrerin interessant, denn ich kann kreativ sein, porque yo puedo ser creativa, ¿no? Entonces, este, siempre tenemos, necesitamos el sujeto. Perdón, Jimena, tenías una pregunta, no te escuché bien. Ah, sí. Después, siempre después del man va a ir el can. Sí, mira, por la construcción de esta frase, ten, o sea, el por qué, habíamos visto que ocupa la posición cero, o sea, no lo contamos. Entonces, cero, man es el sujeto que viene en la posición uno, y en nuestra posición dos viene el verbo conjugado. Ya hemos visto que con los verbos modales casi siempre tenemos un segundo verbo que pasamos al final, ¿no? Denn man kann kreativ sein, porque se puede ser creativo. Yo igual podría cambiar esta frase, podría decir, denn kreativ kann man sein. Entonces, me parece muy importante que subrayo que es la creatividad. Entonces, te paso esta palabra a la posición 1, pero el verbo no puede cambiar de la posición 2. Y el man lo necesitamos porque es el sujeto. ¿Quedó claro? Sí. ¿Contesté la pregunta? A veces te siento que mis explicaciones se enredan más, pero bueno. Denn man kann kreativ sein. Ok. ¿Welchen Beruf findest du interessant und warum? Yo les ayudo. Este, bueno, quería hacer esto como que lo hacemos en grupos pequeños, pero yo creo que lo vamos a hacer mañana. Y pues en una parte de la tarea que les voy a pedir es, les voy a mandar un video donde hay muchas profesiones para que enriquezcamos un poco nuestro vocabulario, ¿no? Okay, Mariana, warum findest du den Beruf als Koch interessant? Ich finde die Arbeit als Koch interessant, denn por dos razones, viel Geld verweiden Fettine. Und kreativ sein. Okay. Perdón. Sí. Ahora yo les ayudo. Mit Menschen viel Geld verdienen, ganar mucho dinero, ¿no? Pero eso, o sea, para construir una frase necesitamos un sujeto y necesitamos un verbo conjugado. Si no, no es una frase. Entonces, tú puedes decir, denn man kann viel Geld verdienen und kreativ sein, ¿no? Ah, ok. ¿Lo puedes repetir, por favor? Claro. Ich fand die Arbeit als Koch interessant, denn man kann viel Geld verweilen und kreativ sein. Und kreativ sein. Man kann viel Geld verdienen, IE ist como una I nada más. Man kann viel Geld verdienen
und kreativ sein. Ahorita me van a decir, oye, pero me dijiste que siempre necesitamos el sujeto y el verbo conjugado. Sí, pero con el und ya hemos visto que eso, lo que es lo mismo en la primera parte de la frase, se sobreentiende para la segunda parte, ¿no? Entonces, tú puedes decir, denn man kann viel Geld verdienen und man kann kreativ sein, pero para no repetir, para no hacerlo tedioso, quitamos esto. Uh-huh. Muy bien, Dankeschön, sehr gut. ¿Alguna otra argumentación? Bueno, yo les voy a decir. Ich finde die Arbeit als Ärztin interessant, denn man kann Menschen helfen. Denn man kann Menschen helfen. Porque se puede ayudar a las personas. Mm-hmm. Vor allem in der Pandemie. Vor allem mit Covid, sobre todo con Covid. Okay, noch ein Beispiel. Warum ist die Arbeit als Informatikerin interessant? ¿Qué era estar werden? Estar werden, volverse estrella, llegar a ser una estrella de cine, una estrella de televisión. Es una palabra inglesa que la usamos en alemán. Y podría funcionar un poco, por ejemplo, los informáticos que hacen, sí. O sea, que se meten en otras cuentas y así. O sea, que se vuelven muy famosos por como anónimos o algo así. Pero bueno, ein Star es como decir una persona pública, una persona muy famosa. Okay. Bueno, por ejemplo, bueno, no sé si el inventor de Apple o de Mac es muy famoso, el Jobs, ein Informatiker, denn kann ein Star werden. Ich weiß es nicht. Yo creo que es más bien, eso aplica más bien para Schauspieler oder Sänger, ¿no? Para esas profesiones creativas. Como una es, bueno, ahorita, como George Clooney, una cosa así. Es que, disculpen, no tengo mucha cultura televisiva. Pero bueno, esas personas famosas, eso lo llamamos en star. Okay. Y eso aplica tanto para hombres como para mujeres. Uh-huh. Ah, pero entonces, por ejemplo, un cocinero, un chef, uno famoso puede ser un star. Sí, okay. Los cocineros, ¿cómo se llaman los famosos, los catalanes, ¿no? Uh-huh. Arzac o algo así. Uh-huh. Bueno, ¿cómo sería? Bueno, aprovechando. Ok. Ich finde die Arbeit als Koch interessant, denn man kann ein Star werden. Denn man kann ein Star werden, genau. Sehr gut. Mhm. ¿Algún otro ejemplo? Ayúdenos, por favor. Jimena, Orlando, Oscar. Con informática. ¿Ya? Ich finde die Arbeit als Informatiker interessant, denn man kann Formeln interessant finden. Sehr gut, super, denn man kann Formeln interessant finden. Sehr gut. ¿Algún otro ejemplo? Ich. Orlando, bitte, ja? Ich finde die Arbeit als Lehrer interessant, denn man kann mit Menschen arbeiten? Genau, denn man kann mit Menschen arbeiten. Genau, das finde ich auch. Estoy exactamente de la misma opinión que tú. Denn man kann mit Menschen arbeiten. Sí, ahorita lamentablemente solo virtualmente, pero es lo atractivo de esta profesión. Uh-huh. ¿Y algún otro ejemplo? ¿Alguna otra profesión? Ingeniero. Algunos de ustedes son estudian ingeniería. Wer findet die Arbeit als Ingenieur interessant? Wer findet die Arbeit als Ingenieur interessant? ¿A quién le parece interesante el trabajo como ingeniero? Mm-hmm.
¿A nadie? Bueno, yo podría decir, ich finde die Arbeit als Ingenieur interessant, denn man kann, aquí también podría decir, denn man kann kreativ sein, denn man kann viele Formeln interessant finden, denn man kann ein Haus machen. Hay muchas razones, ¿no? Denn man kann mit Mathematik arbeiten. Muchas ideas. Bueno. Denn man kann wir machen. Wir als Ingenieur? Ja. Oh, nicht als Koch, sondern als Ingenieur. Como es que ingenieros en alimentos pueden hacer cerveza, ja. Lebensmittelingenieur. Ja. Denn man kann Bier machen, genau. denn man kann Bier machen und dann kann man viel Geld verdienen. Okay. Ojalá. Ojalá, ja. Hoffentlich. Bueno, voy a dejar de compartir esto. Bueno, más bien, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta relacionada con esto? No. Voy a dejar una parte de re. Ahorita voy a ver, aquí abajo en el número 3, van Musik. Vamos a ver un mail. No sé si puedan ver el mail. Sí, se ve. Bueno. Sí. Lesen Sie die Mail an Beatrice Schäfin und beantworten Sie die Fragen oben rechts. Bueno, ahorita una otra parte de la tarea va a ser que por favor lean este mail y en la siguiente página hay unas cuantas preguntas. Hay muchas palabras que no entiendan, que no pueden entender, pero sí pueden contestar las preguntas. No tienen que trabajar con diccionario. Ahora, bueno, aquí tenemos DEP, que es la misma palabra que en inglés o en español, la DEP, ¿no? O sea, la red. DEP entwickler, alguien que desarrolla sitios en Internet. Lo que ahorita me llama, o sea, quiero que pongan atención, es la forma formal de un mail. Sehr geehrte Frau Tanda, ¿no? Estimada señora Tanda. Como se dirige a una mujer, es sehr geehrte Frau. Si fuera un hombre, sería sehr geehrter, terminando con R. Recordamos que la R significa lo masculino. Sehr geehrter Herr Tanda, ¿no? Señor Tanda. Bla, bla, bla. Entonces, ya pones todo eso. Ah, bueno, aquí lo dice. Yo estoy sehr geehrter Herr und sehr geehrte Frau. Y al final, mit freundlichen Grüßen correspondería al atentamente en español, ¿no? Mit freundlichen Grüßen. Y muchas veces pueden ver en un mail así que la gente ya ni siquiera, bueno, no escribe sino únicamente ponen MFG. MFG. Entonces todo el mundo sabe que es con atentamente, ¿no? Y aquí bueno, Beatriz G, y bueno, ella aprevia su apellido, ¿no? Porque supuestamente es formal, y ahí de forma formal nos hablamos con el apellido. ¿Alles klar? Bueno, entonces voy a dejar de compartir. Ok. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No, de momento no. Maestra, ok, claro. Bueno, al ratito les voy a mandar la información y veo con tristeza que de 35 personas, únicamente 5 ven desde la conferencia en vivo. Bueno, en la tarde también voy a mandar un mail que les voy a pedir que aparte de que, independientemente de que les dejo la prerrogativa de verlo cuando quieran, pero sí me gustaría mayor participación. Eso no es para ustedes, sino para los que igual en la tarde nos ven. Bueno, Dankeschön, schönen Nachmittag, wir sehen uns morgen. Hasta mañana. Chao. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss.